Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. En la Universidad de Guadalajara estimaron que el precio del huevo mantendrá sus alzas hasta mayo y explicaron su valor por factores como la estacionalidad, la inseguridad, la cuaresma e incluso la influenza aviar. La ANETIF nuevamente mete el tema de la exportación de pollo o subproductos junto con la USAPEC. Coinciden con el potencial para colocar esta proteína en el extranjero. El análisis de la influenza aviar en nuestro continente llegó hasta Francia, en donde la agencia AFP señaló el impacto, daños al comercio, la situación sanitaria e inclusive algunos casos positivos en humanos y otras especies. El grupo consultor de mercados agrícolas, que recién celebró 27 años de operaciones, detalló que el primer bimestre reportó una caída de poco más de 14% en las exportaciones cárnicas totales. La FAO anunció a febrero como el primer mes en donde los precios globales de los cárnicos se mostraron a la baja en casi 2%, esto versus el mismo mes del año pasado. Más pollo en el mundo, estabilidad en la res y buenos precios en la leche. El cerdo, el único en valor contrario. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.